Bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nos encontramos en el segundo día de FIDAE. Bueno, acá tenemos la oportunidad de estar conversando con el sargento segundo Julio Durán de los Carabineros de Chile. Sí. Julio, bienvenido al canal. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué te puedo ayudar? Bueno, te cuento. Te pregunto, te voy, ¿sí?, a guiar, te voy a pedir que nos cuentes cómo fue tu llegada a los Carabineros de Chile. ¿Tienes algún familiar? ¿Cómo era tu familia de origen? O sea, ¿dónde nació tu pasión por llegar a ser el carabinero, tu oficio, digamos, en este momento, tu profesión? Bueno, yo no, familiares no tengo cercano, no tengo familiares en Carabineros en realidad. Soy, como de mi generación de nosotros, soy el primero. Yo partí el 2008 en Carabineros. A la fecha tengo 16 años de servicio. Conocí la especialidad estando en Carabineros, en una unidad. Llegó un funcionario que había pertenecido a la Prefectura Aérea de Carabineros y... ¿En qué unidad arrancaste en Carabineros? En la cuarta comisaría de Santiago Central. Bien. ¿Ya? Entonces ahí conocí a un funcionario que había llegado de la Prefectura Aérea, el cual me dio a conocer esta especialidad. Al transcurso de los años, en 2013 postulé a la parte de mecánica de aviación de Carabineros. De ahí postulé, hice el proceso de selección, quedé el 2014 y hice el curso. De ahí me iba desarrollando, especializando en distintas aeronaves, como el 109, Augusto 109, sí, los motores de la Rolls Royce, de la C-20 también, y hasta el día de hoy que me hice el curso del Augusta 139. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es tu futuro dentro de los Carabineros? Bueno, me gustaría... ¿O cuál te gustaría que sea, digamos, no? Bueno, ya seguirme desarrollando en esta, para mí, hermosa especialidad, el cual la vine a conocer y me ha gustado bastante. Me ha gustado, me gusta hacer lo que más pueda dentro de la especialidad. Ojalá a futuro seguirme desarrollando, como te digo, para tenerlo como una visión ya para mi retiro el día de mañana. Bien. Que todavía voy en la mitad de la carrera de Carabineros. Bien, pero todavía te queda largo trecho dentro de los, sí, Carabineros y... Y me gustaría mantenerme aquí desarrollando la especialidad. Bien, muy bien. Bueno, contanos las bondades y prestaciones de la máquina que tenemos aquí atrás de fondo. Sí, esta es una aeronave, como te lo hemos planteado ya, que es una Augusta AW-139, ¿cierto? Sí. El cual está equipado para realizar rescate aéreo. Sí. Patrullaje, ya sea de la parte suburbana o también cordilleras, extracciones aeromédicas, también las puede realizar, y como tienen este hoist que mantienen para hacer el rescate con la ayuda del personal GOPE de Carabineros de Chile, después nos brinda esa versatilidad de la aeronave en realidad. Bien, contanos cómo es la tripulación habitual de esta máquina. Mira, aquí, como puede ver, esta es una versión VIP, como le llamamos, para traslado de personal o persona importante del presidente a otro, también otro tipo de autoridad. Dos pilotos son los que nos acompañan, un tripulante que viene siendo un mecánico habilitado y el resto son las personas que nos acompañan, ¿no? Por lo general, como te digo, esta aeronave la usamos para el traslado del presidente, que es constante, ¿ya? Con la cual la comunicación la mantenemos directamente con la escolta de para ese tipo de función. Claro, en Argentina tenemos lo que se llama casa militar que hace esa función solamente. Y se ocupa, sí, se ocupa solamente. No, este cumple multirol. Sí, bien. Sí. Un día está haciendo rescate, al día siguiente, en el mismo día de la tarde, anda haciendo traslado de autoridades. Nos permite es muy versátil. Sí, nos permite hacer eso. Remover los asientos, tiene asientos de tropa. ¿Y en qué tiempo cambian de configuración? Por ejemplo, de tener que hacer un medevac, ¿en cuánto tiempo estás listo? A requerimiento, a veces, bueno, depende de la cantidad que trabaje, la cantidad de personal que trabajemos. La media como. Somos 3-4 personas que nos equipamos. En 20 minutos hacemos ese cambio de versión. ¡Wow! Rápido. O sea, en 20 minutos puedes ir con un VIP a hacer medio. Igual la remoción de los asientos, igual. Sí, con los típicos cáncamos. Sí, sí. Rápido. Bueno, después le voy a sacar una foto y lo voy a poner el video. Sí. La idea es, bueno, ¿cuál fue la emergencia o la situación más complicada que tuviste como mecánico? Bueno, embarcado. No hay, quizás pueden haber situaciones de emergencia.
pero va la expertise que pueda tener tanto la tripulación, los pilotos, como el mecánico para poder salir de situación. ¿Ya? Uno puede contar una anécdota u otra, pero sin embargo siempre te van saliendo situaciones distintas. Y, sí. Siempre salen situaciones pero distintas. Pero hasta hoy, ¿cuál fue la que más recordás, por lo menos? Es la que te permite, no sé, ya no sabría decirte alguna puntual, la verdad, de las cosas. Porque como te digo, siempre hay cosas que no tanto uno no puede dominar. Y a veces te coopera la tripulación o viceversa. O vos lo asistís. Como puedes ver, tiene sistema de pantalla, una consola de instrumentos. Entonces uno nos domina todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? Y ahí nos estamos en cordial, constante comunicación con la tripulación. Para poder salir de fallas, que tanto sea la aeronave, como también en algunas situaciones pueden ser los rescates. Ah, bien. Buen punto ese. ¿Cierto? Porque yo soy los ojos del piloto en el momento de estar extrayendo una persona. Y yo sabré decirle, ok, vamos. O no. O no. Esas son las situaciones más, que sea, es una situación muy peligrosa en el momento de hacer un rescate. No puedes huir un día mañana cualquier otro mecánico, tripulante, oye, vamos a hacer un rescate, tú guíame. Porque a veces hay confianza entre nosotros, con los tripulantes. La importancia de trabajar en equipo y la comunicación en la cabina. O sea, así por lo mismo es un equipo reducido a veces que trabaja directamente con este helicóptero, por el tipo de operaciones que a veces nos toca realizar. Bien, ahí. Bueno, Julio, te agradezco, muchas gracias por la nota y espero próximamente poder repetir este tipo de entrevistas con ustedes. Okay. Los esperamos en Buenos Aires. Muchas gracias. Hasta luego. Vacaciones. Chau. Hasta luego, amigo.